Luego. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Bueno, un momentito, ya vengo. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Primero apagarlos la radio. Luego se nos olvida. Y aquí es la 6-9. Adicional y en derecha. Nos ponemos en 50 y nos vamos a repostar. Una respuesta de ranas. Que por cierto, nos han cambiado. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Vamos a dejar preparado lo primero de todo los apaches, que son los que normalmente utilizamos. Vamos a dejarlo más cerca incluso. Porque luego tardamos. Polivalente, cargar.
Vamos a poner dos polivalentes y una T. Por si fuesen las moscas de que... Dejes al sargento. Vale, sargento primero. Otros cascos. Cargarme de esto. Cargarme de otro. Entonces ya... Así ya lo tenemos. Creo que Bayrux ya está para allá. Vale. Espero que sea una misión bastante relajada, pero bueno. Lo que me jode es que... Es de noche. No me gusta, es que... Odio... Odio las misiones de noche, no sé por qué. Pero es que siempre las odio. Que haya 5 misiones de día y una de noche, no me importa. Un día sí, un día no, o dos seguidos. Bueno, igual. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Tauro para Talomayo, Tauro y Cero. User joined your channel. De Fotro para Tauro Maya, Fotro 10-0. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Hasta que no me confirme quién era Yuri, no, era Peirux, que está ya en línea, no diré nada. Cargar, prevalente. Coñazo esto, pero es lo que hay que hacer todos los días. Todos los días. Independientemente de la misión que sea, cargar todos los vehículos. Así los tenemos todos preparados. Yo, por ejemplo, que entro... Del Tapatolomaya, Delta en línea, no, cuarto. Yo que entro siempre a menos cuarto, cuando la misión empieza en punto. Siempre Te mando suelo... para Charlie, cambio. Siempre suelo hacer... Charlie le recibe. Mando para Charlie, se solicita soldado primero al arco, puesto de mando corto. De Charlie copiado corto. Siempre tengo la costumbre de llegar y me rearmar. Independientemente de los que vayamos a usar. Pero siempre, siempre, siempre. Buenas. Buenas. ¿Está cargando? Sí, ¿has visto a ver si había otro vehículo de munición? Creo que sí, había como dos más. Pues cógete uno. Bueno, no me fijé bien, pero dos camiones vi. A ver, había uno... Joder. ¿Dónde dejo la puta carga? Aquí. Okay.
¿Crees que vaya a picar que traiga otro? Te voy a decir que si había otro, nos ponemos a armar varios. Allá hay camiones, ¿no? ¿Hay camión de munición ahí? ¿En el hangar aquel? No sé. Por eso lo digo, bro, para ponernos a rearmarlo rápido y en punto tenerlo todo hecho. O sea que faltan los drones y los F-18. Falta todo. Ok, voy a ver si hay otro camión. Escúchame, si... ¿Estás en 6-9? Sí. Vale. Si ves que hay otro lleno de munición, pues eso, ponte a rearmarlos. Si no tienes la configuración guard... Bueno, sí, si tienes la de los F-18, por ejemplo. Pues si... Los drones creo que no. Vale, pues si encuentras una de munición, ¿vale? Echa un vistazo rápido, ¿vale? Tampoco te... estés ahí media hora. Echa un vistazo rápido. Si lo encuentras, te pones con los cazas, ¿vale? Y vamos a poner al menos uno aire-aire y uno aire-tierra, SBT. Dale, ahí voy. Vale, los encontraste, ¿no? Perfecto. Así ahorramos tiempo y lo tenemos todo preparado. Perfecto. ¿Ves? Esto es trabajo efectivo. Esto... Uno con unas cosas, otro con el otro. Y se tapa excusa. ¿Te acuerdas cómo era, no? Configure payloads y luego desde dentro. Sí, primero afuera y después. Exacto. Ya sabes que es más rápido, incluso. Vale, te lo digo para que lo sepas también. Tenemos dos búhos multirol, bueno, multirol polivalentes, y uno lo voy a dejar de AT. Ojito ese follow. A ver si me sale por aquí. No, tengo mal... Ah, sí. El Gonza, Gonza. No creo que sea el Gonzalo que yo conozco, ¿no? Vale, vamos a cargarte. ¿Cuántos F-18 hay allá? Creo que están todos, pero están los hangares cerrados, no los puedo abrir. ¿No sabes abrir la marquesina? No. Espera, voy. Básicamente es, entras y según entras por la puerta pequeña, a mano izquierda ahí debe de haber como un botón o algo así. Yo grabo para toda la mano, ya espero. Listo, listo, listo. Venga, pues me vuelvo para atrás. Pues nada. Perfecto. Bueno, pues... A esa personita que le ha dado el follow, Gonza, bienvenido. De Charlie para toda la malla, Charlie 10-0, corto. Espero que te guste la simulación militar y todo ese rollo. Vale. A ver... ¿Qué vamos diciendo? Vale, en el canal de grupo, ¿vale? Haz las marcaciones del F-18 y el tipo, vamos, qué tipo de F-18 es, ¿vale? Si es CAP, si es CAS, si es multirol, ¿vale? Todas esas cosas. Ok.
Sobre todo porque así luego sabemos cuál es cuál y cogiéndolo rápidamente. El F18 multirol es el que viene predeterminado, ¿no? O a jugar más que alguno. No, 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 no. El multirol es el SDB. Ese le tienes que tener porque te lo guardaste al igual que el tipo cap ligero. Ah, tengo un cap ligero y un bombardero GBU-10. Solo tienes el bombardero. Preparo un bombardero y un cap ligero, entonces. Pero ahora voy yo. El aire-aire sobre todo, es el primero de todos. De hecho, prepara dos aire-aire, ¿vale? Y el otro, pues seguramente será multirol. Ya luego el que se queden o no, según lo que diga el sargento primero. Ok, a ver qué cargo ahora. Le mando para toda la malla, mando salen en mandos cortos. Dejo este recibido mando corto. Echale el recibido mando corto. De bravo copiado corto. De delta recibido en camino corto. Esto lo recibido en camino corto. Sí, pues como no se piensa el sargento primero. ¿He visto lo que he visto? Con ese Reaper. ¿Qué narices? Bueno, por si acaso voy a ponerle este. Que si no. Ay, madre mía. Espejo 4GU53 4GU53 aplicar. Alguien tiene mala radio. Sargento primero, ¿me escucha? Yuri, ¿estás en línea? No sé quién está hablando, pero no se le escucha. Exacto. Le mando para Cuervo, Cuervo me recibe, campeón. Tienes que venir al barracón de Cuervo y coger la equipación que hay en taquilla. Lleva algo adicional en la mochila, os daréis cuenta cuando esté, cuando la tengáis. Adelante, cambio. Mando pues para sí. Cuervo, principal de cuerpo está de mando lo antes posible. User joined your channel. En fin, venga, munición, GP53.
Munición, rearmar. Vale, perfecto. Vamos, munición. 5x5x3. Y creo que es el último ya. ¿O no? Pues estoy viendo hay dos payloads. Sí, queda una más. ¿Cómo va eso, Beirux? Creo que bien. ¿Cuántos van? Por el primero. Porque me había confundido de rol. Venga. Voy a echarte una mano, que yo ya he terminado. Esto con más brío. Por voz, ¿para la radio? 5 de 5. Es que no me gusta ir con las luces encendidas, ¿verdad? No me gusta para nada. O sea, te quitas las nocturnas, no ves un carajo. Y te lo pones y tampoco ves porque... Madre. O sea, no me gusta, la verdad. Aquí antes había unos sacos, pero bueno. Está aquí a la izquierda el primero. Sí, está en el primero. User joined your channel. User joined your channel. Tengo que probar el otro porque me parece que tengo mal guardado el CAS. ¿Cómo? Me parece que tengo mal guardado el CAS y lo cargué mal al otro. Ah, vale. ¿Pero ya lo tienes bien o...? Y lo cargué, pero me suena que no era así. Ahora te lo digo. Madre mía, Gonzalo. ¿Qué estás jugando y viendo el directo a la vez? ¿O no estás hoy? Ya voy, Beirux, ¿eh? No estás hoy. ¿Y eso? Vale, ponte. Métete dentro y dale a rearmar. Voy con el otro. No, este es el CAS. CAS cap ligero. Tenía todo mal.
Es que no es gas, es cap. Combat Air Patrol o algo así. Bueno. 6 de 13, creo que la han quitado, claro. Bueno, había quitado los... las medidas. Vale. Perfecto. Bueno, hambre. Pues nada. Ya sabes, primero las vidas, las cosas de la vida. Y luego ya el juego. Vale, tienes para rearmar este también. Bueno, acá no me salía el service menú, le pregunté a Yuri a ver si le salía. ¿No te sale el service menú? No, no me salía. Por eso le dije a Yuri a ver si le salía. Army menú. Rearm. Ya está. Rearmando. A lo mejor es porque necesita el coche, pero vamos, no creo. No creo, o sea. Entonces, ¿Cap ligero qué es? Aire-aire. Combat Air Patrol. Cap. Ok. Cap, que me equivoqué. Es Cap. Y el KS es Combat Air Strike o algo así. Sí, Closer. Los Air Support. Air Support, exacto. ¿Eh? ¿Aparecía el service menú o no? No está el service menú. No me sale. A lo mejor será por el tema de los de la munición. ¿Eh? Llévate el camión que tenía atrás, capaz que es porque no estaba el camión. Llévate uno, que aquí hay dos. Cualquiera lo ve. Vale, y de hecho están los dos ya hechos. ¿Y este es el cap ligero? Cap ligero, sí. Y este lo tengo, sería el aire-aire. Aire-aire, claro. Claro, yo quería decir aire-aire y te he dicho el CAS y es CAP. Perdón. CAP ligero, ¿eh? CAP ligero, aire-aire. Exacto. ¿Y el otro? ¿Cómo lo cargaste? El otro también, ligero. Ah, ¿es el mismo? ¿Son los dos iguales? Sí, los dos van a ser iguales. Porque si tenemos que salir con... Sí, ahora vamos a hacer un multirol. Sí. ¿Modo? Ya está cargado, ¿eh? Le tienes que dar a servir menú y rearmar. ¿Sabes cómo es, no? Están los pilones vacíos. Bájate. Todo tuyo. Capaz que cuando lo prendiste se descargó todo. Sí. Los pilones están vacíos. Todo salvo arrancando de cuervo. A la orden. Venga, ya habéis oído. Todos para allá. Ya se está rearmando, ¿eh? Negativo, nos vamos en el camión. A ver si mantengo unos segundos. Es que siempre nos pilla rearmando. Es que yo siempre lo sé. Es que hay que entrar 15 minutos y hay que hacer rearmado productivo. Queda en punto o a menos 10,
Me dio 10 menos 5 y ya lo tengas todo hecho. Cuando digo todo es al barracón de cuervo es para que vengáis ya. Pues nada, el próximo día cerrarme después de Barcond y ya está. Con prisas, como siempre. Pero es que no la tiene. Hola, orden de usted, eso queda primero, permiso para entrar en formación. Bueno, adelante. No tenemos mucho tiempo, así que voy a escalar rápido los puntos importantes, ya que tenemos que salir en menos de 2 minutos. Abrimos mapas. ¿Perdón? Bueno, vamos a la zona de whisky, whisky puro. Va a salir un C-130, seguramente voy a ser yo con guía en el interior. Inserción a 4000 metros de altura. Ahí se tiene que hacer un LZ. Luego, loquillo, te vas a encargar de Delta Ghost. Inserción a Sierra Eco. ¿Sierra Eco? Sierra Whisky de la base que actual. Sierra Eco. Objetivo Mike o por allá, ¿no? No, no, LZ. Vale, afirmativo, sí, lo tengo ahora. Tiene que ser con un Chinook. Como ha solicitado el capitán. Vale. Listo. Una vez dicho eso, las inserciones, Yuri y varios os vais a encargar de el capitán, vais a ir los dos. Me es indiferente quién dote. Si queréis dejar al compañero Barrio, que se tiene que retirar antes por mí, adelante. Copy, sin problema. Recibido. Una vez que esté todo hecho esto, que regresemos todo a base, se sacará un Apache, un Cobra, lo que esté listo. Y lo que se pueda de ataque. No sabemos qué va a haber en el aire y no sabemos lo que hay en tierra. Así que mucho cuidado con el vuelo. Listo. A romper formación y a darse prisa. Sácate primero, permiso para hablar. Venga, luz verde, romper formación. Sácate primero. Te mando para toda la malla, se informa. Solamente los mandos de todas las unidades podrán llevar un Zone Detector Contamination, lo cual se encuentra en el apartado de los arsenales en relojes. Solo los mandos para detectar si hubiese posible contaminación. Cambio corto. De chaleco veo. Cuando digan las máscaras puestas, no tienes que poner la máscara. Es que me cago en tu puta madre, macho. Es que me cago en tu puta madre. Cago en Dios con mover los putos coches. Loquillo, ¿cargaste el nuevo equipamiento? Cago en Dios con mover los putos coches. ¡Joder! No, te partí los brazos. Señores, hay que mirar más. Es que le está dando para atrás. Perdona. Te vendo cabeza. Tú vea lo que tengas que hacer. Coges el equipamiento y te vas. Joder. Ya está, estás bien.
bien. Pero la máscara de gas. Luego equipamiento. Sí, sí, a ver si me curo primero. Ella te cure. ¿Qué pasó? Sí, estoy curado sin suturar, sin poner repa. No, te metí hasta directo. No. Sí, ¿y te acabas de meter la depa? ¿Me la estoy metiendo yo? Yuri, ¿qué dijo que había que insertar al capitán? No lo dijo. De hecho no lo dijo, ¿no? No. Vale, lo que yo sube, ya te metí depa. El cuervo, si para cuervo principal. Cuervo, ¿no? Cuervo, aquí Charlie, me recibe capitán. Interrogo, ¿qué va a ser la inserción del capitán, Cami? Charlie, en posición dos, detrás cuervo, del 630. Cami corto. ¿En qué vehículo, Cami? Recibido, tienen que avanzar. No H1Y. El cuervo, si te lo tiro. Vale, dale. Al lado de los apaches, por si quieren aclarar información. Cuervo, aquí del copia cambio. Cuervo 7 recibido, emisor. Está en el otro lado. Para todos los unidades no será retransportada si es por el motivo de cuervo para la inserción, mantengan en su zona. Somos conscientes de la inserción. Cambio. Chinux. Vale, lo quillo cuando quiera. Debajo. Venga, luz verde. Dice, macho. Como putos pollos. Van como putos pollos. ¿Verdad? Tienen la puta suerte que no soy ni mando ni quiero serlo. Porque si no, me hubiera cagado en su puta madre. Cuervo principal, aquí cuervo 3. Adelante. Cuervo 3 informa, listo y a la espera de que llegue Delta Ghost. Cuervo 3, pasa indicativo Cóndor, a la espera de Delta Ghost. Recibido. Cuervo 6, 7. De Charlie para toda la malla, interrogamos explosiones cerca de base, cambio. 4, 8. De frustro para Charlie, desconocemos casi que la de Cuervo 7, informamos que ha tenido un accidente. Al parecer era el capitán en un vehículo hacia un helicóptero allá. De verdad. El capitán azotado, estoy amarillo. ¿Estás bien? Cuervo 6, amarillo. Cuervo 7, amarillo. Me mando por toda la malla, ha explotado mi vehículo. Es una por que me corto. Espero que no hayan seguido, porque si no me... Cuervo 6, verdad. Comprobar el estado de la aeronave, que no haya sido dañada. Y si no me los cargo yo, ¿no? Ay, de verdad. Vamos a empezar con la ruta. Necesito hacer una ruta, sea por donde sea, salgan por donde sea. Necesito llegar aquí. La zona más plana va a ser aquí. Son 54 metros. De bravo, es afirmativo. 3 corto. Metros. De jefe de convoy para mando. Mando, me copia y cambio. Sí, por aquí. Jefe de convoy para mando, mando, me copia, cambio. Adelante, aquí mando, cambio. Jefe de convoy, solicitamos lugar de pasarle a ese, cambio.
El mando tiene luz verde para realizar operaciones. Está muy corto. ¿Y si fuese por aquí? En vez de convoy copiado. Cuervo 3, ¿me recibe? Ah, que 3 adelante. Luz verde para salir. De 3, informo, todavía no tengo el Delta Ghost encima. Vale, se estarán preparando. Desconozco la situación de Delta West. Munin 01, luz verde para salir. De cuervo para Delta. Munin 01 vale. Es copiado, entrando en... Adelante para Delta. Interrogo dónde están, en cambio. Nos encontramos la comandancia Delta. Solicitamos extracción e inserción en punto Lima Zulu Delta. Recibido. Para su inserción deben dirigirse a la zona de los Chinook TH-47. Cambio. En camino corto. Ya. Pero es que ya deberían de estar aquí, ¿sabes? Imagino que en el briefing. Uno en pista principal saliendo dirección Whiskey. En el briefing, los mandos saben qué transporte vas a ir o qué. ¿Sabes? Entonces yo doy por entendido. El principal de Alfa me recibe cambiado. Yo doy por entendido eso de que ya saben a qué vehículo van a ir. Aquí mando ¿dónde Alfa. ¿Dónde tiene que ir? Munich 1 fuera de pista. Perfecto. Pero hacerlo en el canal de vehículo o de grupo, es que sé. A ver. Seth. Alfa para todas las mallas. Alguien me recibe, cambio. Adelante, Alfa, aquí te abro, cambio. Adelante, mando. Este vale, Yure la ha hecho bien. Pues yo me quejo. Ah, bueno, claro, es el C-130. De Cuervo para Alfa. Me copio, cambio. Cuervo para Alfa. Adelante para Alfa, Cuervo. Aquí Munich 1 con el mando en dirección a Puerto Alfa, cambio. Alfa, he recibido tiempo estimado de llegada, Munich. De Munich 1, tiempo estimado 4 minutos, cambio. Alfa, he recibido. Comenzamos a despejar zona de desembarque. De Munich 1 es copiado, cambio corto. Luz verde, Delta para embarcar. Bueno, loquillo. Ah, iba a hablar con usted, sargento primo. Hola, sargento. ¿Las ametralladoras? ¿Cuánto vale la pena? Afirmativo, sí. Aquí, 3 adelante. Interrogo la situación con Delta. Informando, embarcando en el cóndor. Ha recibido. Dos arriba, loquillo. C-130, no me deja ponerme la ametralladora. No, a ver, la derecha no funciona. Recibido de cóndor. Interrogo dirección de pista. ¿No puedes? 5. 5 no hay, hay 6 ahora. No, 5 es el apoyo. Recibido, 2-1, whisky. Claro, ¿no? Vaya lío, tú. Espérate que me voy a bajar, voy para espérate, me bajo. Mira a ver si puede. Que esté todo a huevo ya. Sí, vale, perfecto. Artillería izquierda, listo, piloto. Listo. Aquí al agujero que no me fía. Vale, o sea, tengo 2, 3, 4, 6 y 7, ¿no? Vale. Sí. Te jodido. Se le pasa por cambiarlo, sargento.
Es un lío, ya estaba acostumbrado a las otras designaciones, esto es un lío ya, Ya os acostumbraremos. Pues si en verdad solo hemos cambiado de 5 o 6. Claro. ¿Y el 8 no, también? El 8 o 4. Y como aquí la viejo ahora ha pasado a ser 6 y no 5, pues... Perdemos el 5, claro. Ya estaba acostumbrado a decir 5, 5, 5, 5. De Blanc, si te tiras te pasas la vida. Lo estoy pensando, por eso me he venido aquí. Te ocurre todo seguro, no te preocupes. No tiro la cuerda y me quedo aquí en base y nadie se entera. Ese va a ser el sitio de medio. De reflexión. Bueno, y madre mía, la. Tiene la altura, está perfecto para tirar la cuerda y me quedo ahí. El cóndor para toda la malla cuervo, cóndor saliendo dirección whisky. También. Joder, que el piloto vaya doblado por la pista no me da ninguna confianza, Decirme una capital más, va. Moscú. Londres. ¿Está Londres? Venga, Londres. Aquí en mando para Alfa, preparen a sus cuatro. Listo. Bueno, normalmente cuando desplegamos lo informa Cuervo. Sí, pero como quiere comunicaciones nuestras, no vaya a ser que fallemos alguna, ¿sabes? Transmisiones pasando y la capital, ¿vale? Uh-huh. Sí. Acordaros, si empezáis a toser, tenéis 15 segundos. es que en verdad, tío, la idea sería llevar la puta barca. Yo la llevaría ya puesta, la verdad. Ya llevaba mascarilla. Oye, Clavijo, ¿sabes que eso se gasta, no? Es verdad, la más. Le mando para Alfa, solicito a todos los efectivos de Alfa que se hayan dirigiendo al puerto lo antes posible. ¿Se gasta? Claro. Vale, 30 segundos. Fuente de Blanc, Miami. 30 segundos, señores. Pues ya no me arriesgo. Pues si vemos Clavijo la palma. En verdad creo que si el capitán no nos ha dicho que vayamos con la máscara es por algo, No te voy a mentir. Nada, hacemos la prueba con Clavijo, ya está. Claro, ya está. Que la palma de puta madre, que no, de puta madre también. De puta pena. Entonces, ¿sin máscara o con máscara? No, sin máscara, no. Mejor, porque yo no sé por qué, pero creo que esto se gasta. La dijo es especial, claro. Claro. Que funciona, no, pues ya lo sabemos para el próximo día. Sí, como se caiga tampoco podremos hacer mucho, así que ahí lo dejamos morir. La comunicación ahora es Delta en Londres, iniciamos y luego ya pasando Lisboa, pasando Madrid, pasando París, pasando Roma, sí, hasta que lleguemos a Berlín, que es el punto de hoteo, y ahí mantenemos, ¿no? Para esto podía ser Lisboa, Madrid, París, luego Berlín. Mando recibido. Bueno, no, Ámsterdam. Atento Berlín. Para bajar. De puta madre. Fuera. Abajo. Me he comido según la... de puta madre. Puto árbol los cojones. Mando a que Delta me copia a cambio. Se va una puta mierda. Le mando para Alfa, que se vayan los mandos al helicóptero un segundo, corre. De puta madre, como no puedo estoy de error, me voy a jugar y todo. Mando a que Delta me copia a cambio. Aquí está bien. Perfecto. Está haciendo puente con mando cambio. Cuervo, Cuervo, gracias. Informe a mando que Delta se encuentra en el punto Londres a la espera de empezar la marcha a cambio.
Imposible de sacar esto, me cago en su puta madre. Adelante. Cuevo principal de Cuervo 3. Solicito una extracción de Londres. Tendrá que mantener hasta que haya disponible. De Cuervo para... Recibido 3. La madre que me parió, verdad. De Cuervo para principal, cambia. No, yo solo lo suelto para ahí. Le mando adelante el cuerpo. Delta Ghost informa que están insertados en el punto de Londres, creo. Mando recibido, corto. Puta rule, no lo puedo quitar de alguna forma. Tres, mantenga hasta nuevo aviso. Voy a proceder a regresar a base. Manténgase a cubierto mientras tanto. He recibido Delta Ghost, permanece haciendo perimétrica. Interrogo, les digo que mantengan o que pueden proceder. Negativo, que continúen su misión. Ellos no saben que tú has caído ahí. Su misión es prioritaria. Recibido, recibido. ¡Sargento! ¿No lo oigo? ¿Loquillo? Prosigan con la misión. Me vendrá a recoger Cuervo 1. Aquí mejor. Negativo, negativo. Su misión es prioritaria. Propia. Puto árbol, los cojones, me cago en su... Principal de Cuervo, aquí Delta, me copia, cambio. Principal de Cuervo, aquí Delta, transmitiendo por 6-9, me copia, cambio. Adelante, cambio. Informamos, vamos a desplegar un dron en el punto Londres, altitud 500 metros, cambio. Ha recibido, guardián, 500 metros, cambio. Afirmativo, guardián, 500 metros, cambio corto. Es que necesito quitar este árbol, los cojones. Dumbo 01, entrando por pista, Echo 09, cambia. Chambio, Andy. Manda para Charlie, luego se recibió en efectivo al 100%. Charlie, informamos comunicaciones 225. 3, 1, 6, 7. Mira que tengo todo el espacio del mundo y voy al único puto árbol que hay en todo el puto valle. Al único. Cuando yo estaba yendo para allá.
Es que hoy no estoy para nada. Joder, qué asco me da, de verdad. Estas cagadas que de... Siete y seis, ¿esto? Cuervo tres, interno dado. Verde. He recibido a Monin, corrijo... Pues nada, un degradamiento. Mirlo 01 saliendo. Mando, mando, aquí Delta, me copia, cambia. Cuervo para Delta, le informo, mando principal, está en la zona de Alfa, la señal de radio no llega, cambia. De Delta has copiado, solicito que le transmita un mensaje. De Cuervo para Delta, informamos negativo, los entes de Cuervo uno está en base y los otros no tenemos contacto de radio, estamos demasiado lejos para hacer transmisión, tendrán que mantener, cambia. Estoy llegando a la zona. Es copiado. Interrogo, ¿qué ha sido la causa del accidente? El único puto árbol que hay en todo el puto valle. Un recibe. Vamos, error de puto novato. Mando, mando aquí Delta, me copio, cambio. Adelante, aquí mando, cambio. Curvo, aquí Delta, cambio. Adelante, cambio. Adelante, cambio. Cito que si entra en contacto con mando, informe que Delta pasó el punto Lisboa, cambio. Delta, informamos, ahora no tenemos contacto, no hay ninguna aeronave intermedia para hacer ese contacto, cambio. Interrogo, ¿posible intentar un contacto con Bravo y que haga puente? Adelante. Es afirmativo, tienen contacto directo, cambio. He ido a comer el único puto árbol que hay en todo el puto sitio. Cuando pase eso, busca otra zona de aterrizaje o busca una cercana que veas sí o sí que puedes aterrizar. Estaba buscando la zona de la izquierda. Pero... Pues cuando pase eso, busca una zona cercana que tengas dudas. Porque los accidentes
gracias a que Delta ha estado bien y no ha explotado el vehículo ni nada. Sí, sí, que podía haberla cagado, pero bien cagada. Exacto. A ver si te voy a tener que hacer 5 más. Ya. Pues creo que me van a ver... Creo que me van a venir de puta madre. Y ya sé lo que tengo que entrenar. A ver, es que... lo que no hago en el otro destino lo hago aquí. Es que es lo que más me fastidia. Joder, el único puto árbol que en todo el puto valle. Joder. Hay que tenerlo todo en cuenta. Has visto que todo puede joderte. Ya, ya. Ciertamente que has entrenado eso un poquito cuando sacaste lo que es el examen. Ya. Has visto que las inserciones de Delta tampoco es que sean nada fáciles, ¿verdad? Sí, con un Chinook menos. Ya, pero el capitán lo ha dicho así, o sea que tiene que... Ya, ser ya, ya. No sé si es algo estúpido. No, sí, si lo manda, incluso si lo mandas tú, pues tiene que ser así. Bueno, usted, perdón, que... Que lo tuteo. Si lo manda usted así, sí. Pero... No sé, bueno. Bueno, no te alteres que eso es una tontería, pero... No, no, pero es que me jode, porque eso ya lo tendría que tener ya... ¿Sabes? Es lo mismo que la otra tontería que hice con el Little. Las tonterías luego me cuestan... Muy caras. Bueno, tú ya sabes el error que has cometido. Ten gracias que no ha ido Delta Ghost con el vehículo. Y tú también, claro. Ya. Bueno, tenemos que esperar a que llegue Yuri a la base. Vale, imagino que me tendré que montar con él a un búho. Sí. Si ¿Listo? Es necesario, vale. Sacaré yo un dron. Listo, le informo. Tengo un dron ya preparado con GBU 53. Listo. Los tres búhos, hay dos multirol, uno de antitanque. Y hay dos F-18 preparados tipo cap ligero. Por si hubiese que salir por los aires. Listo, bueno. Pues me quedaré yo aquí de guardia. ¿Cogiste la equipación del arsenal? No. No, pero cogí la máscara de gas. Vale. Con eso me conformo. No me dio tiempo porque... Cuando... Me atropellaron. Subéis al Apache, poner la máscara de gas. Visto. Por si acaso. Darle uso por anticipado. Mando aquí Delta, sí, me sí. Copia, cambio. Mejor eso que luego nos pille adelante, Delta, que más. Exacto. Informamos Delta en punto Madrid, pasándolo. A ver, ¿dónde está? Cuando ha recibido corte. Yuri, ¿no? Era quien estaba. Sí, Variox se ha tenido que retirar. Se ve que le llegó un informe de la base que le habían dado de permiso. Tauro, me recibe. Yo también quiero uno. Adelante. Luz verde, entrada por pista ECO 09, salida por taxi hacia su helipuerto, cambio. De... no sé si he copiado un kilómetro para entrar en base. Es 09 y la otra era 27. 21. Ah, 21, vale. Por eso le pregunté Whisky, porque... Por base entrando por... Yo lo tenía marcado como 27. Sí, 27, 27, me he equivocado yo. Ah, vale, vale, entonces, 27... No llevo la gafa de ver y parece que... Ah, a mí también me cuesta con la brújula esta. He confundido el 7 con un 1. Sí, pues son 270... Y el otro hace 0,90.
vamos a ir con Cuervo 3-6. Listo. Arriba. Vamos de camino. Mando, mando aquí Delta, me copio, cambio. Adelante, aquí mando Delta para. Informamos, Delta pasando punto París, repito, Delta pasando punto París, cambio. Cuando he recibido Delta a 20 minutos, esperamos ver su comunicación, cambio corto. Delta recibo costa. Vale. Bueno, lo que comentamos antes, Lobillo, con el tema ese. Cuando bajes, muy atento al entorno. Recuerda que hay que mirar lo que pasas y lo que tienes atrás. Visto. No, ya digo, estaba intentando ir hacia la izquierda, que lo veía más planicie. Recuerda lo que te dije, siempre adelante y nunca atrás o lo que no llegues a ver. Si no lo llegues a ver correctamente, que tienes un árbol en el culo del chinook, es lo mismo. Listo. ¿Hay un Apache multirol o todos son antitanque? No, son dos multirol, uno antitanque. El antitanque es el último. En el multirol, ¿vale? A la orden, se te primero. Buenas. ¿Al cuerpo tiene una bolsa de cadáveres? Yo no veo nada. Esto se queda ahí, que lo limpien los de la base. Es abono. Ese no lo podemos, no se puede sacar. Coger un multirol. Un búho. Porque veo el vehículo que nunca paró la salida. Vale. Lo que yo conduzco tú. Venga. Vale, listo. Vale, vais a tener que ir en el Apache multirol a la espera de lo que soliciten los demás equipos de combate. En principio vais a tener que ir en la zona de Alpha, que está a Whiskey, o la zona de Charlie, en caso de que necesiten apoyo. Yo mantendré y me quedaré como algo adicional. De por hecho que Alpha está por la zona de FOP, ¿no? ¿FOP Alpha o...? No. He pasado el FOP mucho. Charlie está como... por allí... A 6 kilómetros el FOP. Ah, pero Alpha está montando convoy ahora. Sí, salió en convoy hace rato. ¿Y por y tienen que asegurar la... tienen que revisar las cuatro poblaciones. Y... asegurar... O sea, las cuatro interrogaciones verdes, ¿no? Son poblaciones civiles. Es que es, son, han sido presuntamente atacadas. Presuntamente y atacadas. Una de ellas puede tener enemigos. Vale. Está saliendo un dron. ¿Recibido? Listo. Le mando para toda la malla, mando de nuevo al importo. Ese precisamente es. Es que el de al lado está un poco. Bueno, en fin. Digamos que han. Que pusieron una zanja debajo del dron. Básicamente se ve ahora mismo, si lo miráis. Mando aquí Delta, me copia, cambio. No, ya no, pero sí. ¿Pero qué pasó? Que ese dron no está bien. Adelante, cambio. El Reaper. Formamos Delta en punto Roma, hacemos un alto para hacer un primer reconocimiento, cambio y corto. No, ahora está bien, pero... De vez en cuando como que hay una zanja debajo. Tauro, me recibe, cambio. Cambiaste de equipo. Te mando para Bravo, Charlie,
Corrijo, Bravo, Foxtrot, Tauro, gracias. El equipo del Arsenal no, pero me he cogido la máscara, así que con eso voy chotando. Vale, sí. Cuervo, recibe. Ahí en la... Hablando de camión. Ir a la Apache. A la orden, sujeto primero. Viva. Ay, que me he caído. Ay, ahora. Manda, aquí se está pegando. Vale, me has dicho que pilote yo, ¿no? Tú lo que me digas, ¿a ti te parece pilotar? Yo me pongo de artillero. ¿A ti te parece de artillero? Yo me pongo de piloto. Pues yo me pongo de artillero. Ya sabes, pues te toca hablar. ¿Eh? Te toca hablar y disparar. Eso es bueno. Eso es bueno. Ponte la máscara. Hostia. Qué reducción. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba este, el Apache? ¿Bubo? Bubo, ya estoy viejo. Nada, en tal caso, yo no necesito una máscara para hacer el ruido de la respiración. Yo tampoco, pero es que sí, es que si no... 01, ¿visualiza su marcación? Cuero, ¿habría posibilidad de desplegar ese dron para las... Afirmativo. ...para las unidades? De Búho 01 es afirmativo. Luz verde, salida directa, cambio. De Búho no puedo repetir, cambio. Demando para Cuervo, solicito un dron en la posición de Alpha y Charlie para comunicar con las unidades también, cambio. He recibido un búho y un dron, se dirigen hacia esa zona. ¿Cuándo he recibido? Salida directa. Directa, listo. Puta madre. Puede ser. Vale, y tenemos la. ¿La rota le hiciste tú? ¿Cómo? Sí. La vehículo. Vale. La hubiese hecho directa, pero no entendí por qué la hiciste así. Entendiste, ¿no? Sí, entendí la referencia. Es que la otra vez lo hice también directo y... En fin. Ya sabes. Vale. 13 kilómetros y vas directo. Con el rodeo se podrán ser unos 17 o algo así. 17 o 20. Qué poco me gustan las misiones de noche, tío. Claro, porque yo, es que a los que les gustan no van en un pájaro. Claro. No tienen que usar la visión térmica. Bueno, y tú peor, que solo tienes la térmica. Exactamente. Mando aquí Delta, me copio a cambio. Adelante Delta, cambio. Y siempre tiene mala calidad. Formo, nos movilizamos al punto Berlín, tenemos una posible locación del VIP. Vamos a confirmarlo, cambio. ¿Cuándo he recibido, corto? ¿Van a verle? Ah, por cierto, pon... ¿Has puesto la radio del vehículo? Principal. No, lo pongo. Sí, ponlo. Cuero, tiene comunicaciones con Charlie y Alpha, cambia. Eso es para nosotros.
configuración. Es negativo, lo actual tendrán que contactar con Bus 01, que es el que paga esta actualización. 5, por favor, no un 6. Establecer. Mando recibido. La secundaria es el 5-0. Delta, Delta de Alfa, me recibe cambio. ¿Tú usas 69 izquierda o 50 izquierda? ¿Cómo? Alfa para toda la malla, alguna unidad para hacer puente con mando principal, cambio. He recibido, Charlie. Alfa, Alfa, aquí, Bu. Adelante para Alfa, Bu. Tramita mensaje y te tenemos que hablar con mando principal. Alfa recibido, transmitiendo mensaje para mando principal. Alfa llegando a la población de Chiris, nos encontramos con aire contaminado. Repito, Alfa entrando a la población de Chiris, aire contaminado, corto. Recibido el búho. Mando, aquí búho. Adelante, búho, aquí. De búho para mando, transmitiendo desde Alfa, cambio. De Alfa. De Alfa, cambio. Búho, me recibe, cambio. Ah, aquí búho, transmitiendo mensaje de Alfa para mando, cambio. Adelante. Alfa entrando en población de... Coño. Sí. Iris, aire contaminado, repito, aire contaminado. Cambio. Mando recibido, gordo. Te mando para Cuervo, interrogo. Si ha comunicado con Charlie. Mantenga. Encargado de ello también. Las comunicaciones con Charlie. Mantenga de Bobo. Habla con Charlie. Vale, pues de primero. De... Charlie. Para Alfa, cambio. Adelante para Alfa, Búho. De Búho, informamos que el mensaje ha sido recibido por mando que corto. Mando recibido, Búho, pique con Tauro, Bravo y Postro, te interroga en estado. De Búho, no has copiado corto. Alfa, recibido, Búho, no, muchas gracias, corto. De Búho para Tauro, cambio. Adelante, aquí Tauro, cambio. De Búho 1, interrogamos estado, cambio. De Tauro informamos, Tauro verde, aire contaminado, población Teiza, cambio corto. De Búho 1, es copiado corto. Interroga el estado de los otros lineales también, de Fostro y Bravo. De Búho 1 para Fostro y Bravo, cambio. De Bravo para Búho 1, Bravo estado verde, corto. Mando aquí Delta, me copio. De Búho 1, escopo Bravo, corto. De Búho 1 para Fostro, cambio. Adelante para Fostro. Búho 1, interroga estado. Fostro, para Búho 1, informamos, estamos despejando la población de Taizá en November Whisky. Hemos tenido una explosión de IED justo en el cruce de la población, que es muy corto. De Búho 1, has copiado corto. Vale. Transmito a mando, ¿verdad? Sí. De Búho 1 para mando, cambio. Adelante, Búho 1, aquí mando. Búho 1 informa, Tauro verde, Bravo verde, Foxtrot verde, aire contaminado y IED en la población, cambio. Múltiples IED en la población. ¿Qué IED? Bueno, creo que habría que contactar con Charlie. Ya lo sé. Que me confirme, mando que es copiado y
contento de entrarle. Para no mezclar comunicaciones. No se va a joder. Tengo radar, eh. MKV SOC. Antiaéreo no. Aliado. No. Sí, ese es de aliado. Debo uno para mando, es copiado, última transmisión, cambio. Es afirmativo, cambio y corto. Debo una copiada corta. Debo uno para Charlie, cambio. Aquí cambia. Coro Cuervo, interrogo, ¿me recibe, cambio? Adelante, cambio. Informo, ¿ha comunicado con Charlie? Es la tercera vez que lo interrogo, cambio. Esas comunicaciones deben ir dirigidas a Búho, Cuervo está en base, cambio. Mando recibido, Cuervo, saque un F-18 para tener mejores comunicaciones, ya que a Búho no lo recibe. Debo uno para Charlie, interrogamos a tu cambio. Aquí Charlie, me recibe Búho 01. Le recibimos Charlie, adelante. Charlie, interrogo si es posible hacer puente con mando principal. Debo uno es afirmativo, transmita. Charlie, informe, estamos asaltando el punto Eco. Tenemos aparentemente un campamento de estudio biológico con todo el mundo abatido. Vale, asaltando Eco. Búho 1 es copiado, transmitiendo mando, cambio. Asaltando Eco, estudio biológico. De Búho 1 para mando, cambio. Debo uno para mando, cambio. Cuervo 3, encárguese de las radias para aviso. ¿Interrogo yo? Sí, eres Cuervo 3, ¿verdad? Cuervo 3, pero la radio la tienes tú. Cuervo 3. Ya, bueno. Mando, aquí Búho, me recibe cambio. Cuervo principal de. Joder. Cuervo principal de Búho. Joder, macho. Cuervo principal de Búho. De Tauro para Bravo Foxtrot, te ruego. Mando ahorita, me copias, cambio. Joder, informamos del punto Berlín, confirmamos posición del VIP, enmarcación VIP en el objetivo MAI, cambio corto. Voy a decir punto MAI. Punto MAI, vale. Tardo de Búho, me recibe, cambio. Uno para Bravo Foxtrot, interrogo. ¿Se ha cumplido la misión en la población de...? Intenta contactar con Cuervo Principal por 69. De Foxtrot, informo, despejando últimas viviendas de la población. De Búho para Principal, cambio. Mando aquí, Delta, cambio. Adelante. Interrogo confirmación con el punto VIP, cambio. Repita comunicado. De Delta informamos marcación VIP realizada en objetivo MAI, cambio. Mando recibido, procedan a abatir ese objetivo. De Delta recibido, abatir, corto. Para también... Alfa para toda la malla, Alfa informando los civiles de la pasión de Kriris está muriendo por una falta de hemorragia pulmonar. Repito, todos los civiles de la población de Kriris está muriendo por hemorragia pulmonar, corto. Mando aquí, Chan, me percibe, cambio. Ahora sí me copia.
Aquí hubo uno. Adelante. De Charlie para Boone, te veo posibilidad de puente con mando. Dije que estamos intentando hablar con mando. De Boone 1, he copiado mandando. De Boone 1 para mando, me copia cambio. Joder, ¿y no nos puede hacer puente el dardo? Mando para Boone 01 cambio. De Boone 1. Haremos puente con Charlie, mantenga para transmisión de mensaje, cambio. Cuando recibido, corre. De Bubuno para Charlie, transmita mensaje, cambio. De Charlie, transmita mando, civiles en punto eco, aparentemente siendo bajas por posibles rompes. Vale, transmite eso más lo de antes. Si no... ¿Qué era lo de antes? Hay estudio biológico. Biológico en eco. De Bu 1 copiado, transmitiendo mando. De Bu 1 para mando, cambio. Adelante, Bu 1. Bu 1 transmitiendo. Charlie ha encontrado en punto eco un estudio biológico. Y actualmente. ¿Cuál era el otro? Los civiles que están muriendo. Los civiles están siendo baja por. ¿Por qué era? Por insuficiencia respiratoria o sí, era. O uno, aclárese en el comunicado, cambia. Joder, perdona. Lo estoy cagando. Transmite tú. A ver. Perdona. Mando, aquí hubo uno. Adelante, hubo uno. Debo uno, informando. Charlie ha entrado en la zona eco. Ha encontrado un estudio biológico en zona. Los civiles están muriendo por insuficiencia respiratoria. Cambio y corto. Mando. Ya está, así de sencillo. Lo de antes, más lo de ahora. Perdona. No te preocupes. Cuervo, aquí Delta, me copio acá. Aquí Cuervo, adelante. Solicitamos un recurso de fuerza aérea para hacer un ataque guiado por láser, cambio. ¿Le que mantenga? ¿Hubo uno para principal? De acuerdo, mantenga. Voy a enviar mensaje. Dardo, aquí Búho me recibe, cambio. Adelante, te cambio. Aquí Búho, informamos, Delta solicita un apoyo de Cuervo para un ataque con láser, cambio. Aquí Búho 101, ha recibido, Dardo va en camino. De Charlie solicitamos otro puente con mando principal. De Búho 1 para Charlie, mantenga un segundo, cambio. De Búho 1 para Delta, cambio. Negativo, ya está. Para Delta. Es afirmativo, apoyo con láser, vale. Cambio. Eso se me ha pasado. Bien. De Delta copiado, solicitamos coordenadas para X-Ray 1, 4, 0, para Yankee 1, 2, 6, Fox, maltación láser. Mantenga esta confirmación de láser, cambio. ¿Es copiado principal? De Búho 1 para Charlie, adelante. De Charlie, transmita con mando, recibiendo ataques en punto E. Punto a fuego de mortero en la zona. De Búho 1 copiado, transmitiendo mando, cambio. Poner haber hecho un. De Búho 1 para mando, cambio. Adelante, cambio. Búho 1 transmitiendo de Charlie. Recibe fuego de mortero, cambio. En punto eco. En punto eco. ¿Dónde están? ¿Están en punto eco? Pues él ya sabe que están en punto eco, está recibiendo mortero. Bueno, pero tienes que decir. Charlie informa.
que en punto Eco están recibiendo ataque de mortero. Cambio. Perdona. Y te quedas como un rey. Es que te quedas como un rey. Te coronas. Hay que completar la información. No pasa nada. Esto con el tiempo vas a ir indagando, vas a ir diciendo, vale, sí, ¿por qué de esto? Búho 01, aquí Chavo. Aquí Búho 01, adelante. No le copié el mando. De Charlie, interrogamos posibilidad de búsqueda de destrucción de ese nido de morteros que está abriendo fuego contra el punto Eco. Afirmativo. Tú decides. Afirmativo, sí. Estamos en punto. De Búho 01 para Charlie es afirmativo. Nos dirigimos a su zona, cambio. Estamos en la zona. Dardo para Delta, cambio. Dale. Adelante para Delta, cambio. Adelante, son... Te voy a decir cuánto radio... cuánto del... Informo... Kilómetro y medio. Tengo kilómetro y medio de alcance con la... En la zona de vehículos, cambio. ¿Te has copiado? Sí. De Delta es afirmativo, zona de vehículos, cambio. Dos bombas fuera. Hola, busca. Y es que no veo nada. Vale, tengo a Charlie a 2 kilómetros. Perfecto. Y te estoy diciendo que mi térmica tiene 1,5 kilómetros. ¿Me estás tomando el pelo? Para nada. Tío, qué puta mierda es esto. Ahí tengo dos Land Rover a 2,8 kilómetros. Dardo, aquí del campo. Adelante, cambio. Mantengan zona hasta confirmar objetivo abatido o cambio. A sierra de... Juliet. Puedo interrogar el estado. Todo verde. Vale, ¿los ves? Vale. Ya he dicho que la cámara es una mierda y no tengo nocturna. Sí, pero hay que buscarlo. Vale, pues es que tengo 1,5 kilómetros de visión. ¿Qué es eso de Merlin? Dardo, objetivo abatido, confirmado. Puede regresar a base, cambio corto. ¿Lo de Merlin qué es? Helicóptero. Has recibido Dardo 01, se retira de la zona. Merlin es... Mando, aquí Delta, me recibe cambio. Adelante, Delta. De Delta informamos, VIP abatido, repito, VIP abatido, Delta se retira al punto Atenas, cambio corto. Cuando he recibido, vamos, han sido detectados, ha sido un ataque sigiloso también. Negativo, ha sido ataque de fuerza aérea con marcación láser, cambio. Cuando he recibido Delta, esperemos que no hayan tenido bajas civiles. No les espera un largo viaje de vuelta a Estados Unidos. Delta recibe corto. Hemos visualizado bastantes vehículos por la zona en como actividad. ¿Qué ha dicho? Tenemos marcaciones de un Merlin, camión y varios rovers, pero la térmica del artillero tiene un alcance de 1,5 kilómetros. ¿Con el músculo B también? Con el músculo B tenemos 1,5 y cambiando de filtro no tenemos nada.
he recibido. Mire su, el estado de sus gafas, tal vez sea eso lo más probable. Cambio. Vale, vamos a ver el estado de las gafas, vale. Vale, las gafas las tengo puestas a 8.000. A 8.000. Tengo un Ural. Tengo menos combustible. No tengo, no, yo no tengo visual ninguna, ¿eh? Y tú no sé. Interrogo a Charlie y Alfa y su estado también. De Búho 01, mantenga. Charlie, Charlie, aquí Búho. Aquí Charlie, adelante. De mando interroga estado de situación, en cambio. O no sé si está en situación también, pero... Charlie informó Búho estado... Charlie, Charlie, aquí hubo comunicación interrumpida. Repita la transmisión, en cambio. Charlie, informamos estado verde saliendo de punto eco, cambio. Recibido de Búho 01. Mando, mando, aquí Búho 01. Adelante, cambio. Informando, Charlie, estado verde saliendo del punto eco, cambio. Búho 01, Búho 01 de Alfa, me recibe, cambio. Aquí Búho 01, adelante. Búho 01, Alfa, en estado verde, nos dirigimos hacia la población... ...hacia la población de Mamitap, nos estamos encontrando fuego, transmita mando principal. De Búho 1 es recibido, interrogo último comunicado, ¿os estáis encontrando? Es afirmativo, según estamos acercándonos a la población, nos estamos encontrando fuerte presión enemiga. He recibido de Búho 01. Dardo, Dardo, aquí Búho 01. Búho 01, Búho 01, aquí Charlie. Tenemos contacto en radar con vehículo aéreo en zona, un helicóptero, Mi-24. En camino, 2 segundos. He recibido. Aquí Búho, adelante. De Charlie, solicitamos puente con mando, ¿es posible cambiar? Es afirmativo, mantenga. Mando, mando, aquí Búho 01. Adelante, cambio. Tauro, prioritario para Cuervo, tenemos presencia aérea enemiga, solicitamos apoyo aéreo, cambio corto. Recibido de Búho 01. De Búho 01 para Dardo, Tauro informa de presencia aérea en la zona, cambio. De Búho 01 para Mando, informamos. Alfa se encuentra verde, entrando en zona de Magnitad, la población de Magnitad. Se están encontrando gran presencia enemiga. ¿Cuándo recibido? Interrogo Charlie. Vale, ese está afuera. Necesito como por favor, gira 180. Mantenga de Búho 01. Charlie, Charlie, comunique el
mensaje, cambio. De Charlie, comunique con mando, punto eco totalmente limpio, no hemos encontrado a ningún VIP con vida, ni a ninguna, ni a ningún civil que haya sobrevivido, solicitamos órdenes, cambio. He recibido de voz 01. Mando, mando, aquí veo Budo 01. Adelante, Budo 01, cambio. De voz 01, informamos, Charlie estado verde, eco totalmente despejado, no han encontrado ningún civil con vida, solicitan órdenes, cambio. Mando recibido, que se preparen para atacar la población junto a la unidad alfa, cambio y corto. Recibido de voz 01, Charlie, Charlie, aquí voz 01. Aguanta, aquí Charlie. Debo 01, transmito órdenes. Prepárense para asaltar la población junto con Alfa. Cambio. De Charlie es copiado. Interrogue a mando y confirme punto objetivo: población de Arquiza. Mando, mando, aquí Bo 01. Adelante, Bo. De voz 01, Charlie interroga población de Alquiza, cambio. Afirmativo, las posiciones tanto de Romeo como de Tony. Recibe de voz 01. Charlie, Charlie, aquí voz 01. Adelante, cambio. De voz 01, es afirmativo, tanto posiciones Romeo como Juliet, cambio. Charlie copiado. Aeronaves en el camión. De momento no tenemos visual. Mantenga, voy a preguntar a Tauro. Tauro, Tauro, aquí Bus 01. Adelante, para Tauro. De Bus 01, interrogamos si tienen visual más aeronaves en su zona, cambio. Tipo, la aeronave ha sido batida por tres. Recibido de voz 01. Negativo, más aeronave de momento, Dardo. Vale, así, ¿vale? O sea, ¿te has visto la caña que me han metido en un momento, no? Sí. Así, tiene que ser así de rabia, tío. Lo siento por quitarte la radio, lo siento. Alfa, Alfa, aquí Charlie, me recibe cambio. Adelante, no, no, Charlie, no, para Alfa. De Charlie, interrogo estado. Yo iba a hablar con Alfa, no sé, con Alfa o con Charlie. Y ya ves que me han vendido todas las comunicaciones de... Charlie, pues. Ya por lo menos... Te quito todo ese peso encima porque si no estás media hora hablando. Aquí Charlie, me recibe. Contesta. Aquí hubo una. De Charlie, interrogamos posibilidad de reconocimiento sobre el punto Juliet y donde la población Arquiza. Juliet. ¿Qué población? Arquiza. Tendríamos que acercarnos un kilómetro y medio. Sí, bueno, nos acercamos, esto está limpio. Vale. Hubo uno para Charlie, es afirmativo. No se mueve la zona, cambio y corto. De hecho, desde aquí tendríamos que verlo, vale, ahora mismo estamos. Mira, Charlie lo tenemos a escasos 500 metros y la población, más exactamente la Juliet, a kilómetro y medio. Tauro, Tauro, Tardo, aquí puedo 01. Avanzando la siguiente población. ¿Me puedes hacer un favor? Cuando recibido. Sí, dime. Avanza. De Fostro a Fostro Verde, avanzando con la población junto a Tauro. 200 metros. De Bravo Verde, avanzando al siguiente. Vehículo aéreo. Población junto con, sí, Tauro y Fostro. Creo que
ya se ha... Sí, se lo ha cargado. No, hay otro. Bueno. Y posiblemente otro más para allá. Yo no le he dado a la de aquí. ¿Por qué nos ponemos al sur de la población? Uff. Voy a empezar a reconocer, vale, vale, ahí está bien. No, estamos muy cerca de la población. Hay que estar más lejos. Pero es que esta mierda no tiene más puto alcance. Dos amenazas aéreas abatidas. Recibido, Dardo, muchas gracias. Ya, aquí en el punto eco, ¿te viene bien? TMP detrás. ¿Detrás? Sí, a November. Alfa, Alfa, aquí Charlie, me consigue cambiar. Adelante para Alfa, Charlie. De Charlie, interrogamos tiempo estimado para llegar a la población Alquiza para hacer un ataque en conjunto. ¿Qué es lo que está? Charlie. Vale, Sí. Estoy mirando la población. Pero necesito que te acerques más. 200 metros me vale. Yo me acerco. Un poco más. Yo te aviso para ver cuando el final de la población. Charlie, Charlie de Alfa, me recibe acá. Aquí Charlie, adelante, campo. Charlie, tiempo estimado para llegar a la población, 10 minutos, repito, 10 minutos corto. De Charlie he copiado Alfa, le informo adicionalmente que Charlie saltará el punto Juliet. Si es posible, háganse cargo del punto Romeo, campeón. Estamos a muy poco de tener que regresar, Ahí va el quieto, quieto. He recibido, Alfa se encargará del punto Romeo, corto. Búho 01, búho 01, de AFA me recibe cambio. Yuri. Prioritario, prioritario, búho 01, búho 01, aquí Charlie me recibe. Yuri. Estoy, ¿qué pasó? Contesta por radio, aquí búho 01, adelante. Búho 01, búho 01, aquí Charlie me recibe. Aquí búho 01, adelante. De Charlie informamos hacia... Punto, en punto eco, November y cierra ese punto, tenemos diversos tangos enemigos, solicitamos apoyo de Dioca. Coño, repite transmisión. Múltiples amenazas a sierra de eco. Charlie, informamos alrededor del punto eco, tenemos contactos enemigos, solicitamos apoyo aéreo. Vamos, debajo. Búho, interrogo esto. De búho recibido. Verde. Verde. Búho 01, búho 01, de Alfa me recibe. De búho 1 para Charlie y estamos observando eco para prestar apoyo. ¿Dónde está Alfa? 101 para Alfa, adelante. Está en November, es el castillo. Búho 1, interrogo posibilidad de hacer puente con Maya para pasar información vital, campeón. Búho 1, informativo, transmita. Alfa transmitiendo mensaje para principal. Alfa acercándose hacia la.
séptima mitad nos está encontrando con fuerzas hostiles sin protección bucal. Repito, Alfa acercándose a la población de la mitad, presencia hostil sin protección bucal, corto. ¿Sin protección bucal? Java Alba Kerr. Debo un ajuliado transmitiendo. Debo uno para toda la malla transmitiendo de Alfa. Alfa se dirige a... ¿Cómo se llama la puta población? A Java Alba Kerr. Y se encuentra con presencia enemiga sin máscara. Repito, presencia enemiga sin máscara. Cambio corto. Creo que era más militar, pero bueno. Abate esos... O sea, ¿tienes algo? Hostia, ¿qué es esto? Los talleres. Enemigo en Juliet. Sí, sí, porque hay enemigos en... ¿no? La sierra, él ha dicho. Yo tengo un poquito de nuevo porque no tengo un visual. Charlie, de Alfa, me recibe cambio. Tengo un BMP 2 kilómetros. Interrogo, cambio. Charlie, informamos verde, hemos tenido que avanzar hacia inicio de la población debido al intenso fuego. Voy a disparar. Alfa, recibido. Vale, mantengo un poquito hacia la izquierda. ¿Quieres un poquito izquierdo, morro? Aquí Delta, solicitamos que movilicen la caja de suministro. Abate. No, es que no tengo... Charlie de Alfa, informando que vamos a retrasarnos un par de minutos. ¿Y ese vehículo que hay abajo qué? Izquierda, no derecha. Es un BMP. Charlie, copiado, corto. Por detrás a Charlie. De cuervo para principal, cambio. Puedes girar a la derecha, a la izquierda. Adelante, cambio. No, está solicitado. Está girando a la izquierda. No, informamos acciones, cambio. Bueno, informo, al parecer, inteligencia acerca de una caja al lado del 630 de cargo. Tendrán que meter suministros de agua y comida y las mochilas para hacer las campañas con 5 o 6 llegarían a cuervo. Está fuera de la población, en la que pasaron primero, la de Grill o como se llame. Charlie está aquí, está a tu derecha. No, un BMP. Lo tengo en visual. Pero si eso no es Charlie. Están solos en el aire. Darnos eso no es Charlie. Puto BMP. Hacer labores de apoyo humanitario. Charlie está debajo nuestra. Sí, pero... ¿Quién te ha pedido ayuda? ¿Charlie? Pues ayudamos a Charlie. Sí, y tienen un BMP acercándose. Y el plan es hacerles ayuda. Mira, cierra. ¿Por qué estás mirando no verde? ¿Loquillo? ¿Loquillo? Charlie, aquí hubo. Loquillo. Que sí, coño, que ya voy. Joder, macho. De frente tendrías que tener amenazas. Tenemos una amenaza justo debajo. No, pues ya está. No, están debajo, no detrás. Pero me refiero debajo vertical. Vale, voy a estabilizar, voy a disparar un misil. Mantén. Dale un poquito para adelante. Dirección Charlie. Para poder ver. Cuervo, aquí Charlie, me recibe cambio. Aquí un S01, dale. De Charlie solicitamos apoyo aéreo en la zona de Sierra Whiskey del punto Eco.
Nos estamos quedando sin combustible, ¿eh? O sea, o disparas ya o nos vamos. Vale, frena. Ahí, perfecto. Impacto. Búho 01 de AFA, me recibe cambio. Nos tenemos que retirar. Sí. De Búho 01 informamos que tenemos que volver a base combustible rojo. Cerramos comunicaciones, corto. Vamos a base. Búho 01, posibilidad de transmitir una última información a Maya, cambio. Afirmativo. De Búho 01 es afirmativo, adelante. Le di, el vehículo no se mueve. No ha echado humo, pero... Búho 01, informa a Maya que no estamos entrando a la población de Nava Albaquer. Diferentes enemigos con trajes NBQ fallecidos. Repito, hostiles con traje NBQ fallecidos. Corto. Nava Albaquer. De Búho 1 es copiado transmitiendo alfa. Corto. ¿Lo copiaste? Sí. Vale, pues de Búho 01 para la malla, de Alfa informa. De Búho 1 para toda la malla, transmitiendo de Alfa. Alfa ha entrado en Nava Albaquer y ha encontrado enemigos con trajes NBQ fallecidos. Es copiado de las unidades, cambio. Eso era para más, yo creo, pero bueno. Tú lo has hecho bien, Pero yo creo que Alfa se ha equivocado. ¿Cuándo recibí? Quedó. ¿Cuándo me recibe? Sí, alguien más me va a recibir. Estamos a 8 kilómetros. Manda, manda, aquí, chame, me va a servir también. Pégale fuerte. Adelante. De hecho, nos informamos, estamos en la población de Alquiza intentando mantener una posición. Prioritario, prioritario, del postro para toda la malla. Nos encontramos en las coordenadas 092175 India. Tenemos 3 aviones con el símbolo de riesgo biológico. A su vez, múltiple infantería batida con trajes de NRBQ. Repito. Coordenadas 092175 India. Cambio y corto. Cuerpo principal, aquí Búho 01, informando. Tenemos que hacer una entrada directa ya que estamos muy bajos de combustible. Cambio. Solicitamos permiso, cambio. Gira a 082. Sí, lo tengo en visor. 085. ¿Por qué cojones no contesta sargento primero? Gira 092. Que lo tengo en vista. No, es que yo estaba pensando, ¿por qué no gira la cámara? Es que la tengo clavada, perdona. Un kilómetro. Voy a hacer una parada directa, ¿eh? Puedo hacer una entrando en base. ¿Dónde está el esto de... eso? En cuervo. Pues... frénalo en cuervo. ¿En cuervo está seguro? Y luego hay, sí, luego hay otro, luego hay otro, en casi al lado de los F, bueno, de los F-18 no, pero de los C-10 creo que sí. En visual, el que está al lado de los A-10. Si quieres ir al de los A-10 o al de base, como tú veas. Yo voy a ir al suelo. Una zona donde no moleste. Y ya se trae aquí el gasofa. Yo tengo un visual, 260 metros.
flotando solo. Venga. Apago esto. Adelante, postre, ataque y mando. Demanda, informamos, no se procede a hacer ningún tipo de actuación, deberán seguir comprobando las poblaciones y buscando civiles vivos, cambio por Mando aquí Delta, me copia conmigo. Informamos Delta en Patena a la espera de que Cuervo lance los suministros, cambio corto. La mando recibido, Delta. Cuervo, aquí Delta, me copia, cambio. Responde tú, loquillo. Aquí Cuervo, adelante. Interrogo tiempo estimado para el lanzamiento de suministro o cambio. Tenemos una serie de problemas con las cajas, desconocemos tiempo, cambio. ¿Dónde? Delta copiado corto. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Qué suministro? Se está cargando el sargento primero de ello. Ah, copy. Imagino que tendrá que lanzarle algún tipo de cajas con el C-130 y el lío. Bueno, que por cierto, que si ves que hablo de alguna forma de velocidad, no es a malas, ¿eh? ¿Qué? Que si ves que hablo de algunas maneras, no es a malas, es que me pongo nervioso rápidamente. Te pongo nervioso, ¿eh? Me pongo nervioso muy rápidamente, ¿sabes? Vale. Me es igual. Vale, puedes mover el camión. Cuarta hora, no está mal. Ah, ¿dónde la 10? Interrogo, ¿hay algún piloto en base? Afirmativo, Yuri Loquillo. Recibido. Saliendo de base. What the fuck. Sube. Salida directa. Porque ahora tengo el este. Ah, vale, ya sé por qué. A ver, es... ¿cómo activa? Demando la Delta Ghost
cambiamos planes, sacamos de... Joder, vas a dejar los árboles como los palillos. Curvo, curva, está, merece que cambie. Adelante, cambia. Solicitamos extracción en punto Lima Zulu Delta en aproximadamente 5 minutos. Es afirmativo, extracción 5 minutos, cambia. Estamos yendo en dirección para dar apoyo a tanto a Charlie Alpha como las unidades contendientes. ¿Qué hace un T-80 ahí? No, que no sé qué cojones hace un T-80. ¿Dónde? Espera, ¿dónde hay un T-80? Ahí atrás está. ¿Acabamos de pasar un T-80? No, se la ha cargado ya a Tauro, vale. Pero es justo, o sea, estaba con el radar, digo, ¿qué cojones es un T-80? Y justo veo el GPS y yo, está entrando en la zona de Tauro. Estoy ahora pensando. ¿Tauro está lleno de canarios? ¿Cómo? Que Tauro está lleno de canarios. Hombre. Guille es el Alabur. Bueno, a Guille lo conozco. Armiche lo conozco y a Tatatito también. Justo uno de Alfa me recibe campeón. Espera, un segundo. Me muteo un segundo. Aquí hubo uno, adelante. Interrogo disponibilidad, admitir información a Maya. Es afirmativo. Alfa transmitiendo. Posible agente químico en zona. Posible agente químico en zona. He recibido de Búho 01. De Búho 01 para toda la malla. Transmitiendo mensaje de Delta. Posible agente químico en zona. Posible agente químico en zona. Cambio. No sé si era para todos. Aquí Charlie, adelante. Charlie, le informamos Alfa, comienza ataque, repito, Alfa, comienza ataque corto. Delta. Charlie, copiado y hicimos salto punto No sé, bueno. Vale, estoy. ¿Estás? Vale, perfecto. ¿Dónde estamos? Vale, ok. Puede ser que, mira, tenemos un BMP al que le pegó un tiro, quieto, en el sitio. No sé si la de estos se ha ido. Cancelamos todas las operaciones, diríjanse al home. ¿Pero vamos a terminar? ¡Sí! Me estoy perdiendo, ¿qué es lo que dices? Que acaba de decir que se retiran al FOB.
lo que significa que ya va a terminar la misión, lo que significa que la mujer esta me va a dejar de tocar los huevos. ¿Qué mujer? Menos mal que estoy muteado, porque si no me caga a palo. Perdona. ¿Qué mujer? Ahora te explico. Es algo gracioso. Ah, fuera de mente, o sea, fuera del mundo, ¿no? Fuera de mente, se toca. Charlie de Alfa, interroga el estado. No, que estoy con la GoPro. Charlie, pregunta amarillo. Ay, mierda, ¿qué es eso? No soy tan cabrón, ¿vale? Estoy yendo atrás. Tra. La mierda, espérate. ¿Te imaginas ahora un misil nuclear, biológico? ¿Tienes en visual algo? Árboles. Vale, ¿ves que hay como uno... Justo en el final de eso deberías empezar a ver... espérate, voy a acercarme, deberías empezar a ver la... Esto, la... la casa. Voy a pararme encima y vas a ver los enemigos. Le mando para Cuervo, interrogo estado de la extracción de Delta, cambio. No te acerques tanto a la población. Es afirmativo que vuelvan a base. Se me va la puta la mente. Tengo... Sí, tengo subidas y bajadas de... Tensión. De tensión. ¿Dijo que nos vayamos? No. Comunicó con sargento primero por lo de Delta. Centauro, para cuervo, me copio. De U1 a estado verde. Aquí, cuervo, adelante. De Tauro, necesitamos ayuda urgente en la población de Salquín. Tenemos un pájaro enemigo sobre el lago. No, encarga Dardo. Dardo, ¿se puede encargar usted? Uno de cinco comunicaciones. Informo que no hay dardos, no queda usted. Es copiado. He recibido de cuervo, vamos para allá. Ya como 7 kilómetros. Joder, macho. ¿Y entonces qué cojones es? Ah, es el dron. Vale. Joder, tío, la verdad. ¿Sí, cojón 2? ¿Salto qué va a hacer? Guau, es que vale. Para la zona de Tauro son 4 kilómetros, chaval. No, eran 6. Eso es. Andy, prepara los aire-aire. Lo tengo. Vamos a por él. Es de las que trae que los aire-aire empiezan a marcar. Son tuyos, ¿eh? Es de ataque, ¿eh? O sea que. Atate fino. Lo tengo encarado, 2,5 kilómetros. Cuervo principal de búho 01, búho 01 informando, comenzamos ataque contra otro helicóptero de ataque, cambio. Recibido. Encara, fija, dispara. Santo. No, dispara tú, no me estás fijando. No, tienes que disparar tú. Lo tiene, pero no fija. Delta, cuando acércate llegue, más.
Repita el tema de transmisión Delta, cambio. Informamos, Delta, una vez llega a base, vayas a descansar, corre. Delta, copiado. Te fosto para cuervo, me recibe cuervo, cambio. Ya está, atado por culo. Adelante, cambio. De Fostro para Cuervo, solicitamos extracción de la unidad de Fostro ubicada en la población de Salquim. Cambio. Interrogo número de efectivos, cambio. Muy bueno, informando, estado verde, amenaza batida. Has recibido muy buen trabajo. Informado, por Tauro, Tauro, aquí vos 01. Gracias. Adelante. De vos 01 informa un helicóptero de ataque abatido. Muchas gracias. Voy a interrogar a cuántos integrantes. Sí, postro para cuervo, al menos 8, 12 efectivos, 12 efectivos. No he recibido, olvido la última comunicación. ¿Ha recibido, interrumpo, alguna unidad de su zona tiene que ser elegida o solo ustedes? Cambio. Vale, quiero que vayas a la posición de Charlie de Alfa. Foster, repite última transmisión. 2D5. Interrogamos, ¿alguna unidad tiene que ser extraída en su zona o solo ustedes? Cambio. De Foster, te informo únicamente de la unidad de Foster. Cambio y corto. He recibido extracción en 5 minutos. Cambio. ¿Y no puede ser en 2? No. Tiene que ser en 5. ¿Eso qué coño es? Alfred. Sí, pero no sé qué coño es. Joder, qué sueño tengo ya. Ah, bueno, esto es lo de Echo, tío. Esto es la población de Echo. ¿El Echo, verdad? Sí, esto es Echo. Vale, población delante. ¿Y altura? Hay un Mi 24... en el suelo. Luego ahí que tenemos. Hay cuervo para Fox, ahí tenemos como un vehículo. Adelante, equipo. Interrogo su marcación LZ para la extracción. Tenemos para cuervo. Comunique con Alfa y con el interrogado. Recibe de Evo 01. Alfa, Alfa, aquí Evo 01. ¿Quién es eso? Alfa, Alfa, aquí Evo. Adelante, Evo. Aquí Evo 01, mando interroga estado. Mantenga la voz 01. Te he puesto para cuervo, ¿me recibe cuervo o cambio? Adelante, cambio. Te he puesto para cuervo, informo el Z marcado en mapa. Voz 01, voz 01 de Alfa, me recibe cambio. Aquí voz 01, adelante. Transmitiendo estado de Alfa, actualmente tenemos varios heridos, un código verde, atacando la población. He recibido Charlie, Charlie, interrogo estado, cambio. Charlie, informamos estado verde. He recibido. Mando, mando, aquí bus 01. Adelante, cambio. De Evo 01, informamos tanto Alfa como Charlie, estado verde, atacando a la población.
Posta la toma azul para confirmación al ZTAC. Procedido, por Charlie, Charlie de Alfa, me recibe campo. Aquí, Charlie, gracias. Uy. Charlie, tengo contacto de radares, ¿eh? En su posición, algún diligente cambio. De Charlie, informamos por el momento negativo en el equipo. Ah, joder, qué puto susto de verdad. No, pero creo que por allí. ¿Qué coño? Alfa, alfa, interrogo estado. Mantenga, puedo hacer uno. Ah, no he dicho de... Bueno, da igual, joder. Pues como... fallida. Yuri. Hasta luego.